musika zaratatxu eta aguantazina. Txakurra zonka dabil, nozbait isilduko da. Telefonaren txirriak, goizero, goizero esnatzen nau. Burbuxa baten barruan, bizi nahiko nuke. Atzoko hori gogorrak, gortzak puskatzeko moduan. Beretan nazka ematen dit, kutxako kola luzeak. Kaina bat edango nuke, baina medikuak galera zidit. Itxasoaren zabelean, bizi nahiko nuke. Zeng zeng ateiko, folkarrola. Bizitza kartzela da, eta denok preso gaude. Zeng zeng ateiko, folkarrola. Bizitza kartzela da, eta denok preso gaude. Thank you.
Estamos en la fiesta del Jaión y en el Gaztetxe La Caixita, en Anaka 20, por si acaso, alguien no lo conoce. Y esto comenzó, pues, Gazteak Bizirik, un grupo de jóvenes que quería cambiar la situación de aquel entonces de Irún, se juntó y decidió que querían un Gaztetxe y que querían ocupar las calles, además. Entonces
con ambas reivindicaciones cogieron lo que la idea de los de Londres, que ahora no me sale cómo se llama. Reclaim the streets. Eso es. Reclaim the streets, reclamar las calles. Y cogieron la idea de hacer un concierto que iba de Moscú a entonces se hizo hasta San Juan, o sea, de Moscú a San Juan, ¿por qué? No había Gasteche. Y todo era eso, reclamar las calles, la calle es nuestra, la calle es de los jóvenes, que salgamos de los locales y todo eso. Pues en el segundo jayón se ocupó esta casa, que ahora mismo es la casita, y con esto surgió lo que es el Gasteche, y desde entonces pues se hace desde Moscú a la casita, y cada vez hay más gente, cada vez tenemos más presencia en las calles, cada vez la gente sabe lo que es jayón, y la gente cada vez está mucho más feliz de esta fiesta, de seguir reclamando que la calle es nuestra. Todas las fiestas que se organizan por la calle al final son organizadas por el ayuntamiento, por una empresa o por lo que sea. Pero esto realmente es algo que se ha hecho desde los jóvenes hacia los jóvenes. Entonces, o sea, es algo que es nuestro de verdad y somos felices y lo hacemos porque lo disfrutamos. ¡Increíble! Hay más gente que nunca, el tiempo es precioso, es que no hay palabras para decirlo, o sea, hay un ambiente precioso, estamos disfrutando de verdad. Bueno, hay que aclarar que es el décimo jayón, entonces hace 10 años se hizo el primero, entonces por eso hemos querido hacer una fiesta como la celebración del jayón de hoy en día. Y hemos hecho tartazos, pues esas tartas que se dan en los cumpleaños, nosotras lo hemos dado a esas instituciones que tanto nos fastidian, nos agreden y todo eso. Y hemos echado tartazos en diferentes sitios, como es la comisaría, la iglesia, la Lambide, Kutxa, en nombre de todos los colectivos que se juntan en esta Gasteche, que son, por ejemplo, Stop Desahucios, Virgune Feminista, HT Gelditu, el Hack Lab o lo que sea. Sí, bueno, fue una idea que surgió. Hombre, todos los años se intenta, ¿no?, darle otro color, darle otra forma, ¿no?, al recorrido, que no sea algo que es usual, ¿no? Entonces este año se pensó en hacer una especie de concurso de gorros y nada, la gente pues ha venido con algunos con la chapela San Marcial y otros pues han estado una semana preparándose el gorro, ¿no? Y bien, la verdad es que todo el mundo ha traído el suyo, la gente pues sí, ha participado, ¿no? Y además, claro, había una cosa que era, hay un premio para el gorro ganador, que es un postre muy dulce. Teniendo en cuenta que este año el tema son los tartazos, pues yo creo que es bastante evidente cuál será el premio, así que no voy a seguir dando pistas, pero sí, la verdad es que ha estado muy bien. Y le da otro colorido, le da, no sé, un poco eso que es característico del jayón, que es llenar las calles de vida, ¿no? Y el color hace mucho, el ambiente hace mucho y este año pues otra vez ha salido muy bien y estamos muy contentos y esto acaba de empezar y tiene pinta de que va a ser de los mejores jayones que se han celebrado. Este año, bueno, el cartel está formado por Iñore Neroni, Marron Cafeín de Onyarbi, no puede venir a Purtu por problemas personales y al final va a venir a ZDZ, DJ Go va a estar también y el otro grupo que es el Desván del Macho, es de Arrasate. Entonces, sí, el cartel, bueno, a lo mejor no es muy conocido, pero nosotros lo que queremos es que sea gente que venga a gusto a participar, a tocar y sobre todo que no sea tocar e irse, que sea tocar y que sigan disfrutando de la fiesta aquí con nosotros. ¿Viene gente de todo Euskadi? Sí, yo he visto, bueno, trabajo fuera y he visto carteles en Eibar,
en Guernica también, ha habido carteles en Bilbo, en Donosti, bueno. Y sí, te encuentras aquí con amigos que hace mucho tiempo que no ves y cada uno en una punta. Es muy bonito el reencuentro y el ambiente que se forma después dentro también. La razón por la que he venido aquí hoy es porque me parece una fiesta muy interesante, porque se ocupa la calle, y la calle es el espacio público que es de todas y de todos, y que muchas veces se adueñan las instituciones de él. Y está bueno que esté todo el mundo tomándola como ha estado hoy por Irún. Pero particularmente la reivindicación de hoy, que me ha gustado mucho, ha sido lo del tartazo, ¿no? Porque es una reivindicación simbólica, que bueno, se han dado tartazo a diferentes instituciones, por lo que esas instituciones, el daño que nos hacen esas instituciones a las personas y a la sociedad. Pero también quiero recordar pues que debido a una acción parecida, como lanzar, darle un tartazo a una política, como es la presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, hay cuatro personas que van a ser juzgadas y a las cuales se les piden pues de 6 a 9 años de prisión, ¿no? Por una acción que es lúdica y reivindicativa. Y entonces pues esa ha sido mi motivación principal para venir hoy al Jaión, ¿no? Lo de los tartazos. Thank you.